Agradezco profundamente a la diputada Elena Tapia por invitar al CIAMEG en tan importante proyecto. Para nosotras y nosotros fue un honor apoyar en la elaboración, revisión y diseño del libro que hoy se presenta, esperando que es una herramienta eficaz en pro de una sociedad más justa que respeta y proteja los derechos humanos de todas las personas. Y bueno, vamos a inaugurar este evento. Les pido que se pongan de pie, dando las 11.38 horas. Del día 7 de octubre de 2014 damos por inaugurado este evento de la presentación del libro Violencia de Género, Juventud y Escuelas de México, situación actual y propuesta para su prevención. Muchas gracias. Vamos a esperar los comentarios. Eh, más que hablar del contenido del libro es esperar los comentarios de nuestros invitados que son especialistas. Este libro, yo les puedo platicar de la historia como hacía un poquito hace rato. Todo libro colectivo tiene una historia y este no es la excepción. Hace varios años que mujeres y hombres, que desde la, el trabajo académico, desde el trabajo político también, nos, hemos dedic nos dedicamos a estudiar, a investigar, a trabajar sobre el tema de las distintas violencias que hay en las escuelas, pues decidimos juntar esfuerzos, reunirnos, intercambiar información, eh, comentar dudas, hablar de los problemas que hay para conceptualizar las distintas violencias, eh, manifestar nuestra preocupación de cómo algunas violencias quedan ocultas ante... Eh, lo popular, por llamarle de algún modo, lo persistente que encontramos en las escuelas y que todos conocemos como bullying, que afortunadamente ya encontró un lugar y ya lo tenemos registrado y lo vigilamos. Pero también la preocupación de ver que hay otros tipos de violencia y la, pre la preocupación por encontrar o tratar de encontrar las causas de esos distintos tipos de violencia. Es así que emprendimos con la voluntad de la doctora Luciana Ramos Lira, la maestra Irma Saucedo, pero también muchas otras como Lupita eh, Guacús, como Lucia, eh, Lucila Parga, en fin, académicas y académicos, y, y muchas y muchos interesados y preocupados en esto, que nos reunimos en seminarios, que compartimos información. Que nos pusimos en la tarea hacer foros, hacer publicaciones para divulgar, pero también eh, nos pusimos en la meta la posibilidad de contribuir a la realización de iniciativas para reformar las leyes en aquellos aspectos que pudieran contribuir a corregir el problema. Desde luego eh, encontramos todo tipo de violencias, ahorita se comentará. Y por ello, el producto de, de este esfuerzo que culminó en un foro el año pasado, quiero decirles que no solamente cumplió con el objetivo de presentar resultados de investigación y eh, el, el tema de la divulgación, sino que también identificamos... Eh, lo que se podría llamar oportunidades o vacíos legislativos con el apoyo desde luego de la dirección de estudios jurídicos del centro de estudios para el adelanto de las mujeres y la equidad de género encontramos entonces que había hay varias leyes que son susceptibles todavía de mejora con estos temas que nosotras trabajamos estas leyes son la ley general de educación la Ley General de, Servido, de Servicio Profesional Docente, la Ley General de Salud, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, la Ley de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. La propuesta entonces que está o que surge de este libro, de esta obra que hoy presentamos, tiene o propone las siguientes reformas. En la Ley General de Educación, que se incorpore la obligatoriedad de implementar mecanismos efectivos de denuncia y acompañamiento en las escuelas sobre el acoso y la violencia escolar, así como medidas de atención personalizada a las y los educandos que han padecido procesos traumáticos de manera reiterada o son víctimas o victimarios de algún delito. A la Ley General de Servicio Profesional Docente se pretende modificar para fomentar la generación de mecanismos para contrarrestar el estrés laboral y el fomento de la necesidad de dar cumplimiento a los derechos humanos en las instituciones educativas. Y se contemplen como obligaciones del personal docente el informar a padres, madres o tutores la presencia de acoso, discriminación o violencia escolar que padezca o ejerza el o la eh, estudiante o conductas que puedan presumir depresiones e intentos suicidas de los mismos. Con la reforma a la Ley General de Salud, lo que se busca es la identificación, prevención y atención de la violencia de género y escolar en razón de las condiciones físicas y psicológicas de las y los pacientes, así como la creación de consejos interdisciplinarios especializados en las unidades de salud. En cuanto a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, se adicionan fracciones al programa establecido en la misma a fin de diseñar y promover mecanismos de denuncia de violencia contra las mujeres en cualquier etapa de su vida, en las instituciones educativas, en las instituciones de salud, en los ámbitos públicos y privados, así como en las demás instituciones de los poderes ejecutivo, judicial y legislativo en los tres órganos de gobierno. En materia de la ley del Instituto Mexicano de la Juventud, se propone la transversalización de los principios de derechos humanos, cultura para la paz, Mediación y perspectiva de género para incorporarlos en las acciones políticas y programas en materia de juventud. Con la reforma de la ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas se pretende generar un instrumento normativo que visibilice y dé respuesta a la problemática que padecen niñas y mujeres indígenas que enfrentan diversas situaciones de violencia dentro de las instituciones educativas, a fin de reducir las evidentes desigualdades, reconociendo formalmente la existencia de los derechos humanos con un enfoque intercultural que los respete y proteja. Y con la reforma a la Ley de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, se incorpora la garantía del derecho a la educación en condiciones de no discriminación o violencia escolar o de género y se promueven ambientes de aprendizaje de confianza y respeto entre educandos y docentes. Con la aprobación de estas propuestas pretendemos contribuir a transformar la realidad de esa violencia tan terrible que sufre la niñez y la juventud en México y atender de manera transversal desde la norma y la política pública a nivel nacional este problema a partir de un enfoque de derechos humanos y perspectiva de género que abone a una cultura de paz en la educación y que urge tanto a nuestro país que está viviendo hoy un contexto de suma violencia. Queremos la, la paz, la educación para la paz y con esto pretendemos contribuir eh, una parte de este esfuerzo que hoy se presenta en forma de libro también en la parte legislativa. Muchas gracias.